Estamos a 15 minutos de alcanzar las 10 de la noche en directo con ustedes desde la Plaza de la Catedral en Onda Cádiz Televisión. La cobertura de 15 cámaras que tiene Onda Cádiz en la Semana Santa de Cádiz repartidas por todo el recorrido de la carrera oficial, incluida la Plaza de la Catedral, así como en los templos de salidas y recogidas. El paso de palio de María Santísima de Gracia y Esperanza, que desde Puerta Tierra se viene como cada Jueves Santo al centro de la ciudad. Esta imagen que recibía precisamente en la parroquia de San José la advocación de Dolores y que posteriormente toma el de Gracia y Esperanza al tomarla la cofradía para sí misma. Avanzando muy despacito, testigos pétreos de la llegada de Nuestra Señora a las torres de la Catedral de Cádiz en esta preciosa noche de Jueves Santo, en la que hasta el aire se ha querido sumar, apaciguando su fuerza para que podamos ver candelerías encendidas, José María, podamos ver en todo su esplendor la Semana Santa de Cádiz, ¿eh? Pues sí, la verdad es que es el tiempo deseado. Yo creo que toda Junta de Gobierno desearía una tarde de como esta de Jueves Santo para su cortejo procesional. Aquella imagen de la cual hablaba, que tomaba la vocación de Gracia y Esperanza, fue sustituida posteriormente por una imagen de Manuel Ramos Corona, que también fue sustituida por una de Lainez, y esta actual es obra de Luis González Rey. Vamos, si les parece, amigos telespectadores, a ti también, José María Leal, y a ti, Paco, a escuchar y a ver también. Los sonidos son muy importantes en la Semana Santa. Ahí tenemos el paso y el bellísimo primer plano, perfil de María Santísima de Gracia y Esperanza en su paso de palio. ¡Qué evolución, Paco, la de esta cofradía! Sí, también, la verdad, y ahora también, como decíamos, el paso de misterio, también el paso de palio, que se están, iba a decir, comenzando, procurando por lo menos terminar las bambalinas del palio, que la verdad es que llevan pues bastante tiempo liados con este tema, pero ya parece que el tema está solucionado y que si no para el próximo año, por lo menos para el siguiente, sí la tendremos lista. Este paso que tienen en pantalla, ya hablaba anteriormente Paco de la autoría y de María Santísima de Gracia y Esperanza, es un paso de orfebrería de los talleres de Viuda de Villarreal, de Sevilla, a excepción de los varales, que son de los talleres de Angulo, de Lucena. La candelería originaria era también de dichos talleres lucentinos, aunque comenzaron a ser sustituida en el año 2006 por una nueva obra realizada en los talleres sevillanos de orfebrería andaluza. Los bordados de las bambalinas están diseñados nada más y nada menos que por Fray Ricardo de Córdoba, en terciopelo verde, malla y oro. Las bambalinas delanteras y traseras están montadas y ejecutadas por Pedro Utera Mena. Estrena los faldones en esta semana, estrenó en la Semana Santa de 2000 los faldones en terciopelo verde y ribetes bordados.
Tengo aquí además porque la cofradía tuvo a bien enviarnos lo que se llama la ficha de salida, precisamente, y estrenan el seguido del tallado del pase misterio que hemos hablado anteriormente. Se está a la espera, como tú decías, de terminar las bambalinas cuando Pedro Utrera lo crea conveniente, y estrenan la marcha Gracia y Esperanza Gaditana. Vamos a quedarnos con el sonido también y ese paso de palio bellísimo de María Santísima de Gracia y Esperanza, titular dolorosa de la Hermandad del Huerto, que también se encamina a realizar su estación de penitencia. Thank you.
Llévatelo, Gabriel, un poquito. Llévatelo. Bueno, pie con el pie. Nuestra Señora de Gracia y Esperanza con toda su candelería encendida en el interior de la Santa Iglesia Catedral. Con esa imagen vamos a marchar hasta la Plaza de Candelaria, donde también están las cámaras de Onda Cádiz Televisión. Vamos a vivir también el momento en el que esa cuadrilla de José Julio Reyeros y su cuadrilla de cargadores que porta el magnífico misterio de Afligidos se acerca desde esa esquina de la calle Berrocal hasta Villalobos, en este caso, que sí, es Villalobos, la última esquina de Villalobos, hasta la Plaza de Candelaria. Con ese balcón que siempre decimos ahí de pecho palomo, típico de la arquitectura gaditana, y también, que comentábamos el otro día, típico antiguamente de los pasos de Cádiz, que tenían eso mismo y que solamente ya queda en Cádiz la Virgen de la Soledad de Veracruz. Sí. Maravilla. Estoy... Impresionante el misterio, ¿eh? ¿Te parece, José María, que veamos y escuchemos también y los espectadores puedan vivir el momento en el que Jesús de los Afligidos abandona el túnel de la calle Santiago y desemboca en un rincón tan bonito de Cádiz como es la Plaza de Candelaria?
Jesús de los Afligidos, ese paso de misterio monumental, cómo resalta, cómo destaca por encima del propio cortejo procesional y por encima del público que llena por completo la plaza de Candelaria. Qué visión más bonita, ¿no, José María? Me parece fantástica. Y comentaron que ahora mismo no tenemos la visión, cómo gusta el cuidado de los detalles y cómo se tapan las señales de tráfico con ese pendón, con esa funda, que hace toda una suma, hace todo un compendio para cuidar hasta el último detalle, ¿no? Me ha encantado, me ha encantado. Yo no lo he visto tampoco, no sé si lo hacen en otras ciudades de Andalucía. Yo no lo he visto en ningún sitio. Yo creo que Cádiz aquí ha sido pionera en ese tipo de cuestiones, que me parecen un auténtico acierto. Destacar también las insignias, que no hemos comentado nada esta tarde, y me parece que hay un ajuar de insignias muy personal y de una calidad estupenda, en cuanto a bordado. Mira el plano que toma nuestro compañero de la cabeza caliente de la Plaza de Candelaria, Sergio Medina. El escudo, el primitivo escudo de Afligidos. Y decía que es un halago que, hombre, un reconocido imaginero restaurador del prestigio de José María Leal reconozca pues esos detalles de la Semana Santa de Cádiz. Vemos ahí el San Juan, la imagen Juan, romántica del San Juan, magnífico, de Afligidos, magnífico, que se ha recuperado, se ha vuelto a recuperar, y el cirineo también, que se ha vuelto a recuperar. Por cierto, que estrena en San Juan el mantolín. La dificultad de realizar una imagen con peluca y cómo y qué bien están resueltas estas imágenes. La túnica y el mantolín de San Juan son nuevos. Un paso conocido popularmente en Cádiz como el tanque. El tanque. Por lo pesado que es. Es un paso entero de madera, mesa, todo. Otro detalle que me ha llamado mucho la atención es el ornato floral del paso. Me gusta mucho con la elegancia que están puestas esas flores, que no sigue la estética de apiñar el flor, sino que distribuye de manera muy elegante en el paso el ornato floral. Me ha gustado esta muchísimo. Cofradía se ha distinguido siempre por llevar un exorno floral muy exiguo, muy elegante, sin tapar ninguno de los elementos de ese paso que hemos comentado anteriormente, cumple 70 años. Y más en el caso desde que Juan Carlos Romero, como decíamos, ha tomado la responsabilidad estética de la cofradía, que también tendremos ocasión de ver el viernes en el Misterio de Descendimiento, y hemos también visto en los cultos de Afligidos y en los cultos de Descendimiento. El señor andando por la Plaza de Candelaria, lo escuchamos. Thank you.
Candelaria, Jesús de los Afligidos, parado en este instante, con esas imágenes que nos ofrece nuestro compañero Sergio Medina, desde ese punto privilegiado de la esquina de la calle Santo Cristo, de la primera de la cofradía, la primera de las cofradías que va a realizar su paso por la carrera oficial. José Julio Reyeros, enviando un poquito de aire con las caídas del paso al interior. Ahí se suda y bastante. Sí, la verdad es que sí. Yo es un paso muy pesado. Me he llevado siendo segundo capataz de ese paso. Empecé precisamente con Ramón Velázquez en ese... Ahí a la derecha de sus pantallas pueden ver al anterior presidente del Consejo, Miguel García. Sí. En la esquina de Candelaria. Y es un paso muy pesado. Sigue siendo exactamente como vino originalmente. Unas patas de madera increíble, que ya no existen hoy en día en ningún paso. Y efectivamente los cargadores lo conocen pues como el tanque, popularmente por el peso que lleva, ¿eh? Comentábamos antes también el tema de los candelabros, que me parecen muy personales en altura y en disposición. Con esa imagen, desde la plaza de Candelaria, vamos a venirnos hasta la plaza de la Catedral, hasta la calle Arquitecto Cero. Jesús, orando en el huerto, se encamina igualmente ya, después de haber realizado su estación de penitencia, hacia el centro de la ciudad. Thank you.
nuestro Padre Jesús orando en el huerto, que acaba de bajar la cuesta del arquitecto Acero, vuelve a pasar de nuevo por la plaza de la catedral y se encamina igualmente hacia la carrera oficial. 75 cargadores bajo el paso del señor orando en el huerto, cuyo capataz es José Luis González Morillo. La agrupación musical Hermanos Cirineos acompaña musicalmente a este paso de misterio. Es la banda de música Maestro Agripino Lozano. Ahí ven ese primer plano bellísimo del señor, la antigua banda de la Cruz Roja de San Fernando, la que veremos en el paso de palio. Claveles rojos e iris morados es el exorno floral exquisito que lleva el paso del señor. Pues se extrañarán ustedes, estamos recibiendo como siempre muchísimos correos electrónicos que, como la noche es larga, pues ya iremos leyendo poco a poco. La noche y el día, Guillermo, porque estaremos aquí. Sí, porque hasta las 11 de la mañana estaremos aquí. Estaremos aquí. Sí, decir que nos llega desde Nueva York, precisamente de una gaditana que vive en Nueva York, pues Mari Carmen, que dice, Quillo, déjame de hacer llorar, pero de alegría, ¿no? También Benedita Josefa Rodríguez, que da un recuerdo para su madre, que dice que contará con Chano Lobato en el cielo. Y posteriormente seguiremos leyendo algunos correos. Jesús orando en el huerto hacia la calle Compañía. Afortunadamente el viento mantiene los candelabros encendidos y también las candelerías de los pasos en esta tarde noche ya del Jueves Santo, con la agrupación musical Hermanos Cirineos y la cruz parroquial, Paco, ese detalle que poco a poco se va cambiando detrás justamente del paso y no delante, que no debe ir. Pues como decíamos, Guillermo, seguimos recibiendo muchísimos correos muchos correos electrónicos, pues agradeciendo sobre todo la retransmisión que realiza Onda Cádiz Televisión. Dice, hola, soy un religioso gaditano que, por razones que seguramente vais a entender, me encuentro muy lejos de mi querida Tacita. No podéis imaginar lo que significa ver la Semana Santa de Cádiz por internet, ver las procesiones por catedral, por Candelaria, por Ancha. Solo os puedo decir gracias por traernos a los que estamos lejos lo que sentimos tan cerca. Que Cristo muerto, resucitado, os bendiga. Jesús, pues muchísimas gracias a Jesús Marín. Y un gaditano en San Sebastián, que todos los años sale en oración en el huerto y, por supuesto, este año no puede hacerlo, pero que seguro con el alma y con las imágenes que estamos transmitiendo, pues lo puede realizar. El señor orando en el huerto acaba también de pararse en este instante en la calle Compañía, en la esquina de la calle Santiago, dispuesto también ya a iniciar, a salir a la plaza de Candelaria e iniciar el recorrido por la carrera oficial, donde se encuentra ya entrando prácticamente la cruz de guía de la cofradía de afligidos. Sí, por cierto, un grupo de antiguas cargadoras de María Santísima de la Salud, que fue la primera cuadrilla de mujeres que salió en Cádiz, nos dicen que efectivamente hace 12 años tuvieron el privilegio de portar a la señora. Es una pena que en esa época no estuviera Onda Cádiz, pero sí que es verdad que unas imágenes que nos cedieron, si las emitimos. Pudimos ver esa salida y ese... Pudimos verlo. Por la Plaza del Palillero, creo recordar que era. Por la Plaza del Palillero y aparte también en la salida. En la salida. En cuanto que tengamos imágenes de la Plaza del Palillero con la cruz de guía, la veremos también entrando la primera cofradía del Jueves Santo
en la carrera oficial. María del Mar Cáceres también nos escribe desde Palma de Mallorca. Mientras que vemos a Jesús orando en el huerto, su paso de misterio, ahí lo tienen, en la calle Compañía. Vamos hasta la Plaza del Palillero, saludando igualmente a nuestros compañeros, al equipo de realización en esa zona de nuestra capital, donde vemos al fondo cómo se mueve en la Plaza de Candelaria el paso de misterio de afligidos, cómo sobresale por encima de todo. Es un misterio monumental, fantástico. Los hermanos penitentes nazarenos, con la túnica morada y el capirote de terciopelo azul, con el escudo de la cofradía de la corporación bordado en el antifaz, y ese detalle de ese pañuelo blanco con el escudo también bordado, característico de esta cofradía. Su cruz de guía también ha entrado ya, como les decíamos, en la zona de la Plaza del Palillero, en la carrera oficial, discurriendo por la calle Montañés, como ven también en sus pantallas. Ahí pueden ver ese detalle del pañuelo, lo puedes admirar, José María. Es la única cofradía en Cádiz que lo lleva, que yo... Y la elegancia de las túnicas. La elegancia de las túnicas, fantástica. Un hábito nazareno poco visto, sí, en los cortejos andaluces, ¿eh? Un hábito muy elegante. Sí, ya, muy, muy elegante. La estética de esta cofradía está muy cuidada. Corregirme ustedes, creo que se están cambiando en algunas cofradías los hábitos nazarenos, como esta noche en el caso de Sanidad, que me comentaba la cofradía que se retorna, sí, al cinturón de esparto. Exacto. Ancho. Y yo creo que hay una renovación en algunas cofradías, ¿no? Sí, muchísimo. Por ejemplo, el Despojado este año, en su primera salida procesional, ha recuperado también ese cinturón de esparto. Efectivamente. Yo también llamaré la atención de los espectadores, que lo hemos visto anteriormente, pero después nuestros compañeros de la Plaza del Palillero nos van a mostrar ese estandarte que se ve justamente en la parte inferior de la pantalla, el estandarte que figura ahí, para que lo podamos ver en detalle, porque es un estandarte que es una auténtica maravilla. Lo ha sacado antes en Candelaria nuestro compañero en Candelaria. Sergio Medina, sí. Lo veremos también nuevamente, y le llamo la atención por eso, porque es la riqueza de insignias que posee esta cofradía, una de las más completas de las cofradías de penitencia de Cádiz. Está todo muy, muy, muy cuidado, y en ese aspecto, como comentábamos anteriormente con José María Leal, en apenas 5 o 6 años, poco más, no llega, creo que una década, Paco, creo, en la que ese salto cuantitativo y cualitativo se ha producido, ¿eh? Pues sí, más desde que Ramón Velázquez, hermano mayor de... Se hizo cargo de la Junta de la cofradía, que va a hacer ahora 8 años, y ahora cumple ya su segundo mandato, con lo cual tampoco... ¿Puede continuar? Puede continuar, pues se ha producido ese salto cualitativo de la cofradía, como tú decías, y que bueno... Que esperemos que continúe el hermano mayor que entre dentro. Seguro que Ramón tiene ya el recambio oportuno dentro de su propia Junta de Gobierno para seguir con esos cambios importantes que la cofradía ha experimentado durante los últimos años, recuperando además muchísimas cosas que la cofradía ponía en la calle en el siglo XIX, en el siglo XVIII, que eran realmente y son realmente espectaculares, ¿eh? Es de esas cofradías, me estaba recordando ahora a mi querida hermandad de la Quinta Angustia, que es de esas hermandades que solamente le hace falta un paso para llenarte a la vista, ¿no? Eso. Es que observando esta cofradía te das cuenta que no le hace falta más. Sí, la verdad que sí. Vemos como Afligido descansa, hace su descanso antes de entrar en la Plaza del Palillero. Por aquí, por la calle Arquitecto Acero, baja Nuestra Señora de Gracia y Esperanza. Por tanto, le vamos a pedir a nuestro compañero Ángel, realizador, que mientras que está Afligidos parado en carrera oficial, nos vengamos hasta a la calle Arquitecto Acero, porque María Santísima de Gracia y Esperanza está acercándose por nuestra izquierda, y nuestro Padre Jesús Nazareno, su cruz de guía, entrando ya por la plaza de la catedral. Vamos a ver en primer lugar el paso de palio de María Santísima de Gracia y Esperanza, e inmediatamente después vamos hasta la calle Pelota. Afligido, oración y esta. El paso de palio se queda en este instante detenido al final de la calle Arquitecto Acero,
el mayordomo del Paso Palio, José María Reina, un hombre que toda su vida desarrollada en San Severiano y en la Hermandad del Huerto y en la calle Pelota, nos comentaba nuestro compañero Ángel, tenemos ya a nuestro padre Jesús Nazareno. Ahí lo ven en sus pantallas, el regidor perpetuo se encamina ya hacia la Santa Iglesia Catedral, en la presidencia del Nazareno, figura la Corporación Municipal, con nuestra alcaldesa al frente, doña Teófila Martínez. Si te parece, Guillermo, mientras sí. Vemos a nuestro padre Jesús Nazareno, nos hacemos eco de una noticia aparecida esta mañana precisamente en Diario de Cádiz, sí. De una investigación de José Luis Riñeto, que como siempre decimos aquí es una enciclopedia viviente de la Semana Santa y un enamorado de la investigación, en la cual pues por fin se ha descubierto precisamente la casa y el vecino que se hizo cargo del rostro y del brazo de Jesús Nazareno tras la quema del convento de Santa María en el año 36. Ahora continuaremos, que también hemos recibido, por cierto, un correo de Ignacio Gastelo en referencia a esa noticia, que ampliaremos también. La contaremos un poquito más tarde. Mientras tanto, ven esas imágenes de la plaza de la catedral, la llegada de la cruz de guía que se ha producido hace unos instantes, ya se encuentra en el interior prácticamente de la catedral, y el regidor perpetuo de Cádiz en la calle Pelota, con, les decíamos, la Corporación Municipal Gaditana, todos los integrantes, el reverendo padre Sebastián Llanes, delegado episcopal. Delegado episcopal de Hermandades y Cofradías. En este instante y en estos momentos es el alcalde de la ciudad, puesto que lleva el bastón de mando que esta mañana ha entregado la alcaldesa a nuestro padre Jesús Nazareno. Para que te hagas una idea, José María, de la significación que tiene el Jueves Santo y el Nazareno en la calle. Sí, acércate al micrófono, por favor. Que la verdad es que estaba comentando que es una estética muy personal, al igual que hablábamos en la Hermandad de Afligido. En este paso, pues toda esa serie de detalles y de cuestiones, como esa entrega que me comentas, de gran personalidad, ¿no?, de esta Semana Santa. Un bastón de mando que posteriormente veremos con más detalle y que ostenta durante su estancia en la calle, según los documentos que arrancan en siglos atrás, se especifican esos documentos que mientras que Jesús Nazareno esté en la calle, él es el alcalde de la ciudad. Nos acercamos, como decíamos estos días ya, a la luna de Nisán, a la luna llena, luna de Nisán, que es la Pascua judía, que marca el tiempo de la Semana Santa y, por ende, el resto del calendario litúrgico. Ese plano medio, en la esquina de la calle Pelota con la calle Cobos, a punto de salir a la plaza de la catedral, una imagen en la que se reflejan miles de flashes fotográficos, porque todo el mundo quiere tener el recuerdo de la fotografía del Señor de Cádiz haciendo su estación de penitencia. Se levanta el paso de palio de gracia y esperanza, mientras que Jesús Nazareno todavía permanece. Ahí lo tienen. También se levanta el Señor. Yo sé que nuestro compañero Ángel es capaz de mezclar ambas imágenes, el Señor entrando y la Virgen bajando.
Se pierden los sones con esas magníficas imágenes que nos ha ofrecido nuestro realizador, el fundido del señor entrando en la plaza de la catedral, mientras que nuestra madre de gracia y esperanza se aleja por la calle Compañía. Como saben, el nazareno no lleva acompañamiento musical, únicamente a la salida con el himno nacional y con su marcha, regidor perpetuo. Pero si escuchamos el sonido del silencio de la catedral y las horquillas cómo golpean el pavimento de la plaza gaditana. Detiene el paso de nuestro padre Jesús Nazareno en la plaza de la catedral. Ahí ven ese plano y vamos a saltar hasta la plaza del Palillero, sí teniendo en cuenta que en el momento en el que, perdón, en el momento en el que Jesús Nazareno inicie la subida a la rampa de la catedral, nos vendríamos inmediatamente hasta aquí. Vamos hasta la plaza del Palillero. Con Jesús Nazareno en el centro de sus pantallas, Onda Cádiz Televisión, 31 minutos de las 10 de la noche. Ahí tenemos en la plaza del Palillero ese plano general de la tribuna en la carrera oficial, al fondo, Jesús de los Afligidos. Vamos a quedarnos con esa imagen y con ese sonido.
Nuestro Padre Jesús de los Afligidos, parado en la calle Novena, nos venimos hasta la plaza de la Catedral, Jesús Nazareno subiendo por la rampa hacia el interior del primer templo diocesano. Como esto está y esto compa, no, esto compa. Thank you.
cogido bien. Esa banda llevamos, ¿eh? Thank you.
izquierda. Más a la izquierda. Más. Más por. Más a la izquierda adelante. Un poquito más. Ahí vaya. Vamos de frente. Vamos de frente. Y damos fondo ahora. Vamos despacito. Vamos a la derecha, adelante poquito a poco. Avanzando. Avanzando. Seguimos avanzando. A la izquierda atrás despacito. Nuestro Padre Jesús Nazareno, en el interior de la Santa Iglesia Catedral, se encamina a realizar su estación de penitencia, la misma que realizan detrás del Señor todos los Jueves Santo cientos y cientos de personas, las mismas que durante todo el año se acercan hasta el convento de Santa María. Con esas imágenes de la penitencia, Paco, vamos a acercarnos en primer lugar al final de la calle Novena, para posteriormente bajar a la Plaza de Candelaria. Ahí tenemos al Señor de los Afligidos. Subida por la calle Novena, el monumental misterio del Señor de los Afligidos y María Santísima de los Desconsuelos. Ahí se encuentra en la calle Ancha, en plena carrera oficial, camino también ya de su recogida en la iglesia parroquial de San Lorenzo Mártir. Imágenes que les ofreceremos durante la noche, durante también la madrugada. Se nos escapa el misterio de Afligidos ya, José María, de la vista. Te iba a comentar, Guillermo, lo bonito que es este paso hasta por detrás. es una obra de arte. Todas las visiones son bonitas y elegantes, ¿no? ¿Cómo se cuidaban esos puntos de vista desde cualquier ángulo? Lo que te comentaba anteriormente, José María, fíjate los arbotantes, cómo llegan los candelabros, los guardabrisas hasta la altura de las imágenes. La altura, que es una cosa peculiar porque es una cosa más propia de un paso de crucificado que de misterio, ¿no? Uh-huh. Ojo, que quien lo está diciendo no son Guillermo Riol y Paco Coto, sino lo está diciendo un renombrado imaginero sevillano, hermano de la Quinta Angustia y del Cachorro de Sevilla. Y que y dice que hoy está disfrutando muchísimo. Es un cúmulo de detalles, de cosas, de circunstancias que estoy viviendo, que la verdad que no se me va a olvidar este Jueves Santo de 2009. Ahora, y tampoco nosotros, discúlpame, el tener, te lo digo de corazón, el enorme placer de contar un Jueves Santo con José María Leal. Nada, el placer es mío, por supuesto. Comentamos también antes la disposición de la Cruz del Nazareno. Sí. Que yo creo que es de los pocos, homo, que coge la cruz así. El nuevo mantolín que estrenaba San Juan. Esa imagen de nuevo recuperada, como decimos, para el misterio de Afligidos. Desde, con esa visión de plano corto de San Juan, vamos hasta la Plaza de Candelaria, donde debe estar ya, ahí lo tenemos, el paso de palio de Gracia y Esperanza, discurriendo por la estrechez del túnel de la calle Santiago, casi la esquina de la calle Villalobos, traspasada el cruce de Berrocal y saliendo
a la Plaza de Candelaria de Cádiz. Otra noche, Paco, afortunadamente, de candelerías encendidas. Pues sí, la verdad es que sí, estamos teniendo, esperemos que dure hasta mañana, última hora, y que sea una Semana Santa como está siendo hasta ahora, espléndida. Esperemos que la luna llena, que cuando entra y cambia las mareas, no cambie en absoluto una brisna de brisa y que quede la misma brisa. Sí, queríamos también llamar la atención de nuestros oyentes, perdón, telespectadores y oyentes, evidentemente también, de que durante esta noche madrugada vamos a ofrecerles en una edición de montaje de imágenes que no salen habitualmente en televisión y que está preparando nuestra compañera Laura García, a la que hemos incorporado el jueves y madrugada al equipo de Onda Cádiz Televisión, para que tengan oportunidad de ver las imágenes que habitualmente no ve el espectador ni el público en la calle, con una música particular y con unas imágenes muy particulares, para que puedan disfrutar de los detalles de la madrugada gaditana. Ahí vemos al fondo el palio de Gracia y Esperanza, casi a la altura ya de la calle Villalobos, parada obligada para todos los pasos. Le falta todavía unos cuantos metros para llegar sí, a Villalobos. Sí, le queda muy poquito. Pero, como decimos, parada obligada, justo en ese punto, un poco más para adelante, para todos los pasos como máximo, para poder tomar fuerzas y pasar el túnel que comunica la calle Santiago, el final de la calle Santiago, con el principio de la calle de la Plaza de Candelaria. Paco, si te parece, y yo a mí me gusta que también José María no le pregunte, que José María exprese lo que él tenga que decir, siempre pidiéndole disculpas por interrumpirlo por motivos de la realización de televisión, naturalmente. Pero sí me gustaría, Paco, que tú nos comentases, a nosotros no, a los espectadores de Onda Cádiz, esos datos en torno a la fecha de datación de la imagen de Jesús Nazareno. Sí. Esta mañana precisamente aparecía en el diario de Cádiz una noticia de una investigación precisamente de José Luis Riñeto. Nunca estaremos los gaditanos, creo, agradecidos a José Luis Riñeto por toda la información y la que guarda José Luis Riñeto, que yo creo que muchas veces intentamos convencer de que saque mucho más. Es un enciclo, eso sí que es una enciclopedia viviente de la Semana Santa de Cádiz, pero poco a poco parece que se va atreviendo José Luis a dar datos sobre lo que tiene de las investigaciones. Pues él, una vez en nuestro programa, en un resumen a una pregunta de un telespectador, comentaba en nuestro programa que no era verdad que las manos del nazareno no fueran las manos originales y que las guardaba alguien en su casa. Pero sí ha aparecido efectivamente cuando se produce el incendio, la quema, mejor dicho, del convento de Santa María en el año 1936. Tú sigue hablando, Paco, que vamos sí. A ir hasta dentro de un instante, hasta la Plaza del Palillero, porque el misterio del huerto también está entrando desde la calle Montañés, en plena carrera oficial, ya a la Plaza del Palillero. Pues ese rostro de Jesús Nazareno y un brazo se conservaron precisamente en un pozo del barrio de Santa María. No me he traído el artículo, no recuerdo el nombre, pero sí, Ignacio Gaztelu nos hace una apreciación. Acércate al micrófono, Paco, por favor. Sí, nos hace una apreciación, nos quiere acercar un poco más a esa historia. Luego, si quieren ustedes, continuamos y escuchamos ahora mismo la marcha de Gracia y Esperanza para entrar precisamente en Candelaria. Vamos con las imágenes de nuestra compañera Encarni y esa entrada de la Virgen de Gracia y Esperanza en la Plaza de Candelaria. Thank you.
De María Santísima de Gracia y Esperanza ya acaba de entrar en la plaza de Candelaria. Vamos a ir hasta la plaza del Palillero para ver en este instante por la calle Montañés el misterio del Señor orando en el huerto. Aprovechamos la ocasión para despedir a José María Leal durante un tiempo, que va a incorporarse precisamente a la salida de Sanidad. Nos ha prometido que después de la recogida de Sanidad, como va a dormir esta noche en Cádiz, se nos queda con nosotros, que luego de la recogida de Sanidad vuelve otra vez. José María, que además no va como imaginero, va a vestir la túnica de la hermandad, va a hacer estación de penitencia con la cofradía, ¿verdad, José María? Pues sí, aprovechando la invitación y la deferencia de la hermandad con mi persona, pues este año la estación penitencial la voy a hacer en Cádiz con la cofradía de Sanidad. ¿Y ha sacrificado su salida? Pues este sí. Jueves Santo en Sevilla. Pues sí, mi salida de jueves y mi salida de viernes. Pues yo soy nazareno de jueves y viernes santo tarde con mi querido cachorro, pero este año pues el corazón también me lo ha pedido, de estar con la Virgen de la Salud y con ustedes, encantadísimo. Te lo agradecemos, José María. Disfrutando una barbaridad. Te lo agradecemos. Pues vamos a despedir a José María Leal momentáneamente porque se dispone a realizar en estación de penitencia. Voy a acompañar. Sí, sí, por supuesto. Gracias y hasta luego, José María. Hasta luego. Hasta luego. Tenemos la cruz de guía de la oración en el huerto. ¿Cómo se encamina por la calle Novena? Dejamos momentáneamente que también con el sonido, aunque sea ambiente, durante escasamente 30 segundos, nada más.
esa imagen que vemos de la Virgen de los Dolores a pie de rampa en la catedral, con esos detalles de las jarras entre varales, con el exorno floral, realmente bellísimo, y toda la candelería encendida en esta noche de Jueves Santo que estamos viviendo para ustedes. 6 minutos sobre las 11 de la noche, Onda Cádiz Televisión, Semana Santa de Cádiz, ya no decimos sino para el mundo entero. Y desde aquí, antes de que Nuestra Señora de los Dolores inicie el recorrido por la rampa, vamos a pasar en primer lugar por la Plaza de Candelaria, para posteriormente irnos hasta la Plaza del Palillero, con esa imagen de la Candelería. Ahí tenemos a Gracia y Esperanza andando por la Plaza de Candelaria. Vale, no me mando mal esquina, Brene. Ya te he clavado ya, hijo. Solo para adelante, avanzamos. Vamos para adelante, compadre. Yeah.
Nuestra Señora de los Dolores en el interior de la Santa Iglesia Catedral, magistralmente acompañada musicalmente por la Banda Municipal de Música Maestro Enrique Galán de Rota. Toda la candelería encendida. Es una delicia ver un paso de palio en esta noche de Jueves Santo, como el de la Virgen de los Dolores, ahora por el interior de la catedral, con esta imagen del mecido de ese palio mudéjar que cobija a María Santísima de los Dolores. En un instante vamos a ir hasta la calle Novena de nuestra ciudad, en plena carrera oficial. Ahí tienen ustedes en la calle Novena, con Jesús orando en el huerto, como va subiendo ya por la calle Garitana. Como decíamos, eso es el tramo, uno de los tramos de la carrera oficial, después de haber discurrido por la plaza del Palillero y encaminándose ya poco a poco hacia la calle Ancha. Desde Cádiz y para cualquier rincón del mundo donde nos estén viendo, Onda Cádiz Televisión, la televisión pública de calidad de todos los gaditanos al servicio de la Semana Santa de Cádiz, para todos ustedes, amigos espectadores, que nos siguen en cualquier rincón. Jesús orando en el huerto, que se encamina por la calle Novena, con una imagen y con su música también. Vamos a dejarles para que disfruten igual que lo hacemos también nosotros. Thank you.
paso de Misterio, que acaba de subir la cuesta de la calle Novena, se encuentra ya en plena calle Ancha, siempre en directo Onda Cádiz Televisión, 11 de la noche, 24 minutos. Antes de continuar con ustedes, les invitamos a que permanezcan con nosotros después de esta pausa para la información comercial.